ocasión, con motivo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, conmemorada el 12 de junio, el Museo de la Basílica de Guadalupe exhibe esta pintura de técnica mixta, realizada en el año de 1885 por un pintor que firma A. Andrade, de quien no se cuenta con alguna referencia. El misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, es una revelación central de la fe y de la vida cotidiana, pues refiere a Dios en sí mismo. En nuestra obra tenemos un conjunto que combina varios elementos antropomorfos y simbólicos. De esta manera, como figura principal en el centro, tenemos a un hombre de edad adulta, barbado, de cabello canoso, que viste una túnica blanca y un manto rojo, quien con su mano derecha sostiene una hostia y con la izquierda un cetro, al mismo tiempo que reposa su brazo sobre una esfera azul. Al frente de este personaje, una paloma blanca extiende sus alas. Esta escena da lectura a una interesante visión del misterio trinitario, que nos muestra a Dios Padre como el hombre anciano y venerable, al Espíritu Santo como una paloma y a Jesucristo en su forma eucarística. El círculo azul alude a la esfera celeste, indicando que el poder de la Trinidad se impone sobre todo el universo. Destaca también el hermoso marco que protege a la pintura, el cual fue tallado en madera para después ser policromado y estofado. En la parte superior se encuentra el ojo que todo lo ve, símbolo cristiano de la omnipresencia de Dios, mientras que en la parte inferior se observa la talla de un ángel. Sobresalen también las molduras talladas, los roleos y las flores. Como todos los meses, invitamos así a que nuestros visitantes puedan disfrutar de esta maravillosa obra en el Museo de la Basílica de Guadalupe. ¡Los esperamos!